¿Quién defiende tus datos? Es una investigación desde TEDIC y desde Electronic Frontier Foundation. Por tercera vez, analizamos las políticas de privacidad y la protección de datos que las empresas, proveedores de servicios de Internet, ofrecen a sus usuarios. Si bien en Paraguay existen más de 100 proveedores de Internet, nos centramos en analizar aquellas empresas que tienen más de 15.000 suscripciones anuales. Ellas son Claro, Copaco, Personal, Tigo y Vox. Los 7 criterios evaluados con respecto a estas empresas fueron la transparencia, la rendición de cuentas, las notificaciones, las órdenes judiciales, las políticas de privacidad, la protección de datos personales y la accesibilidad. Estas empresas fueron evaluadas o calificadas con estrellas, medias estrellas o cuartos de estrellas con respecto a los avances de ediciones anteriores. ¿Quieres saber qué empresa protege tu vida en Internet? Acaba el cuadro de resultados generales. Se observa en el cuadro que las empresas con matrices extranjeras son aquellas con mayor cumplimiento en cuanto a la protección de datos personales. Sin embargo, es de resaltar 3 aspectos. El primero de ellos es la política de privacidad de Copaco, que si bien rige solo sobre el uso de las apps oficiales y no sobre la totalidad de sus servicios ofrecidos, es un pequeño pero un importante avance con relación a las ediciones anteriores. En segundo lugar, tenemos a Tigo, que fue la única proveedora que promulga en su página web la perspectiva que mantiene sobre la protección de datos como derecho humano, preocupándose por el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. Por último, si bien todas las proveedoras deben trabajar y profundizar en la protección de datos personales de sus propios usuarios, conforme a estos resultados, Vox es la proveedora que más adeuda compromiso con este derecho. Si quieres saber qué proveedora protege tus datos y tu privacidad en Internet, visita la web ¿Quién defiende tus datos? En TEDIC.